Señores, buenas noches. Estos Animales Sueltos, el programa de Alejandro Fantino, mesa de notables, como siempre, doctor Iesi, ¿cómo le va? Bien, buenas noches. Señor Tombo, ¿cómo le va? Bien, ¿qué dice? Todo muy bien, por ser el señor Santoro. Buenas noches, ¿cómo buenas le va? Buenas noches. Mi amigo Edison Unino, ¿cómo le va? Todo mejor. Todo muy bien. Todo mejor. Profesor, un gran gusto verlo. ¿No hay demasiados economistas en esta mesa? No. Ah, no. No, pregunto. Es un lujo. Bien. Aparte, usted es más que un economista. Ya ha pasado a la categoría de científico. De sabiduría indiscutible. ¿A cuántas le dirás lo mismo? Edu, ¿cómo estás? ¿Cómo, maestro? Otra vez hay que hacer... Muy bien. Otra vez hay que hacerle un homenaje al profesor de Pablo cuando él habló de la fuerzocracia. Día caótico. Totalmente. No solo por el calor, sino piquetes. Digo, esta, ¿la fuerzocracia tiene periodos o es...? Sí, claro, obviamente. Porque los que protestan también se van de vacación y todo. Ah. Estamos en un país civilizado. Sí. Vos sabés que esto termina a fin de año. Fin de año. Y si en el medio no muere nadie, estamos hechos, dice el gobierno. En el medio bancátela, porque ¿qué dijiste? Que piquete, que no llegaba. Piquete, corte. Y el calor. Sí. Y bueno. Es lo que hay. O sea, no hay nada para hacer. ¿Apareció alguien del gobierno, Edu? Del gobierno de la ciudad, digo. Tomando posición, diciendo, bueno, lo que no. Dice Juan Carlos. No, dejémoslo ahí, por este lado. No, por ahora. No. A partir del 1 de enero, la promesa de la Reta. ¿Y esto cómo lo ves, Edi? Esta no... Digamos, fíjate lo que pasaba hoy, ¿no? Este es con uno de los drones que se mostró de Infobae, efectivamente, infobae.com. Digo, el silencio demuestra que lo que se quiere es llegar hasta fin de año sin mayores complicaciones, ¿no? Calculo que sí, calculo que sí. A ver, el piquete molesta, mira la cantidad de gente. El piquete molesta, obviamente que sí. Genera trastornos, obviamente que sí. No parece un reclamo muy masivo el que está haciendo esa gente, por más justo que el reclamo pueda ser. Ahora, ¿quién debe ir ahí a decir, bueno, qué quieren, muchachos? ¿Cómo se resuelve la demanda que están haciendo? Porque estamos en un momento de una aparente sensación de que se puede distribuir. Eso no sé si es cierto o no es cierto, que se pueda. Pero hay una sensación de que se pide y se da. Entonces, si hay sensación de que se pida y se da, también hay una responsabilidad política. Alguien que acá va a ver qué ofrece. Claro. Ahora, formalmente esto es un ilícito, es una contravención, ¿es un qué, Gabriel? Yo estoy ahí, pleno obelisco, 50 personas, no sé contar, cortan este 9 de julio. ¿Qué es? Podemos verlo de las dos maneras. En primer lugar, tranquilamente, desde el año 2008, buscar alguna jurisprudencia como en el 2008 que promovió Germán Garabano, hoy Ministro de Justicia de la Nación, en ese entonces Fiscal General, donde por un lado aplicaron el 194 del Código Penal, aquel que interrumpe la circulación, la libre circulación de todos. En segundo lugar, en algunos casos fue entendido dentro, recuerdo algunas marchas de Juan Carlos Alderete, algunas marchas sociales, que fue entendido como una contravención y purgaron alguna pena de cumplimiento suspenso con algún trabajo comunitario. Yo creo que lo que le falta, lo que se nota en estos piquetes, en estos cortes de calle, son dos cosas. Por un lado, noto una falta de diálogo entre los representantes de las fuerzas, en este caso la policía de la ciudad, y los líderes de los grupos. Y en segundo lugar, una falta de imprevisión y de pericia previo a esto. Si nosotros sabemos que van a cortar, sabemos que van a cortar 9 de julio, ¿por qué no ponemos algún cuerpo de tránsito idóneo que ordene el tránsito, por lo menos al resto de los mortales, nos haga más fácil la circulación? 1000 metros antes, no 100 metros antes. Exactamente, más allá de los carteles en las distintas avenidas. Judicialmente no se hizo absolutamente nada. Yo no conozco ninguna fiscalía de la ciudad que de oficio haya intervenido. No. Eso sí, ahora con alguna otra cosa enseguida interviene. Mira, esto parecería ser que ya es siga-siga y que no es ningún tipo de contravención. El fiscal general Sebasco, que es el que interviene en estas cuestiones, sí, claro, dice que él no puede intervenir porque no sabe si no está autorizado. Autorizado si la ciudad autoriza el piquete, entonces no es una contravención ni mucho menos es un delito. Entonces él tiene que esperar a ver si la ciudad le dice... Mientras tanto, tenemos dos días... Pero con leer el código, le invitamos a Sebasco a que lea el código. Y ya lo va a entender. Seguramente lo leyó porque viene del Foro Instrucción, Luis Sebasco. Pero si repasa el código, va a intervenir con algún fiscal de oficio. Tendría. Y tendría. Mira, nosotros estamos defendiendo a Teo Gutiérrez en aquel incidente de la cancha de Boca. Ahí intervino rápidamente porque Teo Gutiérrez tuvo la osadía en pleno estadio de Boca hacer así con la mano. Ahí intervino, me lo citaron los tíos, lo mandaron a buscar a Rosario. Estaba entrenando en Arroyo Seco, donde entrenaba Rosario Central, lo mandaron a un cuerpo de la delegación Rosario de la Federal a notificarlo de una audiencia. Un despliegue jurisdiccional terrible para un juego de fútbol que cometió los días en un gesto. Ahora, esto parecería que no tiene el mismo relieve institucional. Yo me sumo a lo que dice el profe, digamos, le tienen miedo. Entonces, el poder de la fuerza del que toma la calle es mucho más importante que la ley o la posibilidad de a los laburantes que estaban intentando pasar por el lugar. Además, yo insisto, cualquiera se da cuenta, no soy un experto en antipiquetes y menos cuestiones militares, lo que sea. Pero si vos querés actuar contra esto,
O actuás en el momento en que el primero baja del primer ómnibus, o cuando se terminaron de cansar, no en el medio. En el medio es una masacre. Por más que sean 50 tipos. Mm. Anoche creo que Edil es el que decía que no se pueden solucionar los conflictos sociales con el Código Penal, y adhiero, comparto esto. Ahora digo, hay como un sustrato general, Edu, de no cumplir la ley como un modo de que es más justo no cumplir la ley. Digo, lo que pasó hoy con Milagro Sala, que después lo vamos a ver, todavía estamos esperando el veredicto, diputados nacionales y legisladores de la ciudad que quieren entrar por la fuerza a la audiencia y otras cosas más, ¿no? Que, sí. Que ahí te veo con un material muy importante. Yo lo que insisto es lo siguiente, esto que vimos hoy y muchísimos días de todo el año, porque nosotros creemos que estas cosas se dan ahora que es diciembre, esto lo venimos sufriendo durante todos los días, todo el año. Este año fue el promedio, el promedio fue de 1 a 2 piquetes por día. Entonces, esto que vimos hoy es claramente un delito del 194 del Código Penal y además es inconstitucional. ¿Y el derecho a circular que tienen el resto de los ciudadanos? ¿Dónde está? Espacio que se deja, espacio que se ocupa. ¿Dónde está? Espacio que el Estado yo te cede, digo una cosa, lo ocupa yo, otro. Yo te digo una cosa, para mí todos estos son ejercicios prerrevolucionarios. Por ahí la palabra revolucionario suena muy fuerte. ¿Cómo es prerrevolucionario? Son prerrevolucionarios. Se llaman ejercicios prerrevolucionarios. Vos vas, ¿sabés cómo, qué indica ese manual? Vos vas un día y pones una goma sin encender. Si la fuerza pública no hace nada, al otro día vas y la misma goma le prende fuego. Si la fuerza pública no hace nada, al otro día prendes el fuego y tirás la piedra. Van midiendo qué es lo que hace. Van corriendo la bala. Exactamente. ¿Qué es lo que hace la fuerza pública? Sí, Daniel. No, si fuera así en 30 años de protesta, estaría tomado el Palacio de Invierno. Yo te digo una cosa. A mí me parece que esto que vimos hoy, como tantos otros días, no es una protesta social. Son delincuentes que están cometiendo un delito. De vuelta bien encapuchados hoy, Con palos, encapuchados. Sí. Yo creo que hay que diferenciar lo que son las manifestaciones por el aumento de la asignación universal por hijo de la marcha de hoy de Quebracho, que por sí eso, tiene una gimnasia revolucionaria y todo lo demás. Claro. Pero lo que había sectores de kirchneristas... Perdón, Daniel, mientras hablamos quiero que decirte que esto es lo de hoy. Hoy esto era frente a uno de los bancos. Esto era Microcentro, si no me equivoco. Además, sí, se comportan como un ejército. Claro, porque Quebracho fue desde de la Casa de Jujuy, que está en Santa Fe y San Martín, hasta el Congreso. Esa fue una de las marchas. Después también hubo cortes por los trabadores. Hubo en tribunales, también por Milagros. Un montón de piquetes por el juego y demás. Yo creo que en vez de que todos estos grupos busquen esto, como recién decía la broma, parecería que están hablando de la revolución de Rusia del año 17. No es así, estamos lejos. Pero sí quieren provocar un muerto, obviamente. Eso es el costo político que el gobierno sabe de eso. Y por eso está evitando el conflicto. ¿Les puedo contar una cosa? ¿Un detalle? ¿Cómo terminó Néstor Kirchner con los piquetes y con la gente en la calle? Porque cuando Néstor Kirchner asumió, tenía mucho de estas cosas. Uh-huh. ¿Qué hizo? Hasta que un día se cansó y llamó a un señor que se llama Sergio Berni. Sergio Berni no era secretario de Seguridad. Sergio Berni fue llamado al Ministerio de Desarrollo Social. Y junto con otro hombre que se llama Carlos Montaña, los dos eran los encargados de sacar a la gente de la calle. A este gobierno les falta, porque esos dos hombres negociaban en la calle. Pero te digo esto. Lo negociaban. Néstor los incorporó, de hecho, utilizó como fuerza de piquete, camioneros en aquel momento, acordate la pelea contra el campo cuando les manda a Entre Ríos, a levantar los piquetes. Sí. O sea, a mí me parece que lo que hizo Néstor fue incorporarlos, o sea, los puso del los lado incorporó. De él. Los incorporó. Lo mismo que hizo Mauricio Macri ahora, porque con gran cantidad de piqueteros, el gobierno los incluyó. Se puso a hablar, habló con dos o tres, que esos dos o tres le dijeron, vos quédate tranquila, Stanley, yo te arreglo lo demás. Y es imposible que arreglen con los demás, porque los demás quieren más. Pero Daniel estaba tirando una teoría que es, algunos están buscando un muerto. ¿Qué es lo que dijo Carrió el domingo? Bueno, lo demás. Ustedes saben, Duhalde tenía aspiraciones presidenciales después de la caída de la Rúa y la muerte del asesinato de Costec y Santillán interrumpió todas esas aspiraciones presidenciales. Claro. ¿De quién buscaba la muerte, bueno, déjame terminar la idea, la muerte de Mariano Ferreira fue un shock enorme en Néstor Kirchner. Entonces, digo, por eso, en esta situación, y creo que están evitando esto.
después de que se creó este protocolo que lo tenía la ministra de Seguridad Bullrich y lo delegó en esta nueva policía que va a surgir a partir del año que viene, se está pensando en aplicar el protocolo, pero como bien decías antes vos, tiene que ser consensuado con la justicia, negociado, porque en todos los países del mundo se tiene que pedir permiso, no se puede interrumpir las vías ni navegables ni de comunicación. ¿Sabes qué faltaría en un caso? Perdón, esto me gustaría el ejercicio, último, que vaya un fiscal al lugar. Claro, y lo último, no olvidate, es que un fiscal lo que tiene que hacer... Me gustaría que vaya un fiscal al lugar e intente dialogar, no que esté del escritorio. No, no, pero escúchame, lo que dijo antes, lo que dijo antes el profe tenía razón. Con un fiscal al lado que lo cubra después. Gabriel, De la Rúa cometió el gran error histórico de declarar el estado de sitio y después mandar a la Policía Federal a tomar la Plaza de Mayo. Vos no podés estar en esas condiciones porque ya sí, la ocupación de la calle significa una cuestión de... No, por supuesto. Vos fuiste policía, casi son como legiones romanas, la forma que tienen que organizarse para que no muera nadie, para que obviamente no pase lo que pasó hoy. Pero sin llegar a esto, yo lo que te digo es que un grupo, como dice Eddie y Adiero, un comisario entrenado, hay quienes hacen técnicas de negociación para llegar adelante a un acuerdo con los grupos que pueden estar cortando. A esto le falta que muchos fiscales, muchos lo hacen, ¿eh? Conozco excelentes fiscales que salen de la zona de confort. Romero, por ejemplo, en La Plata. Algunos otros no salen de la zona de confort. Y la zona de confort es el aire acondicionado, el escritorio, tomar un café. Si va un policía y decide, como debe hacer, que ve un hecho en flagrancia, digamos, un grupo que no es una protesta social. ¿Qué tema la flagrancia? 10 tipos. Es un temazo. 10 tipos que están cortados porque se les canta, encapuchados. Uh-huh. Y el policía toma la decisión que es no llamar a ningún fiscal, sino ver un ilícito y actuar. No puede. Lo acusamos nosotros de represor. No puede. Exacto. Digo, por eso nosotros, muchos de los por eso digo que los fiscales deberían, en estos escenarios que se sabe que va a pasar, moverse en dos para analizar todas las cosas. Totalmente de acuerdo. Déjame decirte lo siguiente. Yo creo que ningún policía hoy va a tomar una determinación per se si no tiene una orden política. O una orden judicial. Y por escrito. Y firmámelo. Nadie lo va a hacer. Cuidado que lo llaman al secretario de la madrugada. El actor pirulero, porque el fiscal dice, no, yo no voy a emitir ninguna orden. Mirá si Rodríguez Larreta me lo autorizó. Rodríguez Larreta, ¿qué te dice? No, esto es una cuestión de la justicia. Entonces digo, seguimos dando vuelta y el pavote que estaba ahí, de vuelta al que suscribe, pasás 2 horas intentando. Sí, yo también. Pero es una foto más del reino del revés que es la Argentina. Porque la primera cosa es que lo que no termino de entender es de qué era la protesta. Había diversas. O sea, hablamos de quien protesta y no de lo que se supone que es de lo que se protesta, del fondo del tema. O sea, yo creo que está mal compararlo con lo que pasaba en la Argentina cuando éramos el Club del Trueque en el 2003. Porque en ese momento, una Argentina con 50% de pobres, había evidentemente un conflicto para resolver que tenía la calle no solamente como el lugar donde se llevaba adelante la propuesta, sino donde la gente comía en ollas populares. No es el mismo país. Ahora, el mundo del revés no es solamente lo que vos ves con los piquetes. El mundo del revés se completa en 11. Yo paseaba el otro día por 11 y miraba la venta ilegal en las mantas de mercadería de contrabando trucha. Cero control. Mientras ven cómo hacen con el monotributista o con los giles que pagamos ganancias, hay una banda organizada que cobra 0 impuesto, vende mercadería trucha enfrente de todo el mundo. Sí. Entonces, la decisión claramente no es ni siquiera de un fiscal ni de la policía, es de orden político. Es decir, el mundo del revés. Me sumo algo. Le pido al dire, no sé si te complico. Ver las imágenes de hoy, la llegada de un grupo de legisladores a Jujuy para el juicio, uno de los juicios de Milagro Sala, y es impolítico preguntarlo, lo tiro acá sobre la mesa. Hay vallas. Se había decidido que la sala de audiencia entraban por orden de llegada. Como bueno, siempre. Llegó mucha gente, cuando llegaron los legisladores dijeron querían entrar de prepo. Porque hay ciertos y determinados lugares. No es una cancha de fútbol. Más allá de lugar para las partes, bueno, por supuesto. Como no podían entrar, hicieron un acuerdo. Van saliendo 2 de los que estaban, van entrando 2. Exactamente. Lógico. Es con aritmética. Muy bien. Elemental. ¿No es cierto? Bueno. No pudieron entrar. Un grupo de diputados, amparándose en los fueros de diputados, tumba las vallas. Ahí está. Esto es lo que pasaba. Ahí estaban, entre otros, Mayra Mendoza, que es diputada nacional. La ex mujer de Otavis. Exacto. Carlos Tomada, legislador de la ciudad. Esa es la diputada nacional Mayra Mendoza. Esa es Mayra Mendoza. Que es detenida. Cámpora pura. La Roque y Guado de Pedro y Máximo Kirchner puros. Lo pongo provocación. Provocación, totalmente. Sí. Lo pongo sobre la mesa. ¿La policía actuó bien?
o es una represión ilegal, teniendo en cuenta que es un diputado de la Nación? La policía ahí cumplió, para mí, opinión personal, para mí la policía ahí cumplió una orden. De acá, de la valla, no pasa nadie. Parecería que mínimamente intentó restablecer el orden que se había perdido. Pero, perdón, yo les voy a mostrar la agresión de esta gente. ¿Hacia la policía? Exactamente. Igualmente, para mí hubo un exceso en el policía que la agarra del cogote, la agarra así a Mayra San Juan, no sé. Mendoza. Si me confundí de provincia, perdón. mil disculpas. Ahí creo que hubo un pequeño exceso. Pero igualmente, había también policías mujeres. ¿Puedes venir un segundito con la cámara? Mira, te voy a mostrar, este señor que te voy a mostrar es el secretario de Derechos Humanos de la provincia kirchnerista de Santa Cruz, liderada por Alicia, Cristina, Máximo y compañía. Zannini. Y Zannini, claro. Que el otro día lo vieron comiendo acá en el restaurante Marcelo. Parece que guita tiene. Sale caro, Marcelo, ¿eh? Restaurante. ¿De qué hablamos? De Zannini. Y hablamos de mil mango para arriba. Este señor, miren la imagen. Golpe de puño a la policía. ¿El de blanco, el secretario de Derechos Humanos? Es el secretario de Derechos... ¡Qué humano, eh! ¡Qué humano! Claro, lo que pasa es que si le pegás a un policía, y es una medalla, ¿viste? Si insultás a la autoridad, es un medallón. ¿El secretario de Derechos Humanos es una medalla de qué? ¿Quién se la da la medalla? Y, ¿viste? Parte de la sociedad... Un alcornoque, ese tipo. No, es un reverendo... Pero parte de la sociedad... ¿te lo muestro otra vez? Y usted tiene ahí el... Perdón. El manejo de la computadora. Bueno, así arrancó. Aclaremos así que Santa arrancó. Cruz está incendiada después, con protestas con una provincia que el 31 de diciembre con suerte pagan los sueldos, dijo hoy Alicia Kirchner, la gobernadora, porque la autorizaron a endeudarse. Es este señor, Horacio Pietragalla. Ah, fue diputado nacional. Hijo de un desaparecido. Pietragalla no tiene. Pietragalla. Horacio Pietragalla ex diputado nacional su padre fue desaparecido. Está bien claro, ¿no? Porque le pega a la policía, ¿no? Está bien claro, ¿no? Y no, ahí estamos hablando de un tribunal federal, en un juicio oral y público. Exactamente. Donde obviamente todos tenemos derecho a presenciarlo, pero hay un orden. Hay un límite. Nosotros vamos acá a tribunales como de pie, hay que anotarse, estar presente. Y la orden obviamente no la inventó el policía. No. Él fue el juez el que dijo, la orden aquí hay un vallado. No se... claro. Entonces, por más que seas diputado nacional, vos estás cometiendo un delito. Porque creo que esa orden ni siquiera la da Morales. Ni siquiera la da el ministro. Yo lo que digo es lo siguiente, ¿no? Porque ahí estaba la diputada Mayra Mendoza. A la señora Mayra, discúlpeme, diputada, a usted le pagan el sueldo. Todos los argentinos le pagan el sueldo. Usted tiene un salario para hacer las leyes, no para violarlas. Ir a provocar, tirar una valla, participar de esta agresión a la policía. Para eso usted no está, usted está para legislar. Y el señor, hay un señor que se llama, no sé si Rodríguez, no sé, es concejal de Hurlingham. Al señor le pagan el salario. ¿Qué hacía en Jujuy? El que quedó detenido, el chico Barba, el que estaba de Barba. ¿Qué hacía? Y un dato que es muy interesante. Yo escuchaba, decían, están amparados por los fueros parlamentarios que impiden que se detenga. Ahí está, este es el momento de la detención del concejal. Esto no es verdad. O sea, mentira. A vos no te pueden detener cuando en el ejercicio de tu función estás haciendo actividad política. Ahora, si te toman, esto es un hecho pero si te esto toman es un en flagrancia, flagrancia en un delito, esta es la flagrancia, perdón, vas preso como cualquier hijo de vecino. El fuero es de opinión. Obviamente. De opinión. No, el fuero no te da la posibilidad de cometer delitos. Pero suponete que te inician una causa. Te indagan, te procesan y te detienen, habrá que esperar hasta que termines tu mandato. Ahora, si a vos te toman afanando... O te saquen los fueros. Teniendo fueros. El vecino de Hurlingham. O te desaforan, claro. El vecino de Hurlingham le paga al señor el salario que gana como concejal para que se ocupe de los baches, de, qué sé yo, de las plazas, de la seguridad, de su lugar, no en Jujuy. Pero es una opinión personal. Gabriel, digo como abogado, ¿es una detención ilegítima la de Milagro Sala? Mira, es un tema que ha dado mucho que hablar. La verdad que uno lo que puede ver es a través de lo que conoce. Milagro Sala tiene una suerte de causa, de 6-7 causas. El fundamento que los tribunales de Jujuy esbozan en las resoluciones, para que la gente nos entienda, para que una persona
tenga la excepción a la regla, digo la excepción a la regla porque la regla es estar en libertad durante un proceso, salvo en determinados delitos. En este caso, no, ella está detenida, porque se entiende que tiene, cumple con alguno de los dos extremos que permite que una persona esté en libertad durante el proceso. O el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación. Ahí le dan los dos. Exactamente. Le aplican los dos casos. Sobre todo entorpecimiento de la investigación. Mm. Porque conozco algo de Jujuy, tengo mi familia en Salta, lo que había construido en Milagro Sala, y la justicia de Jujuy, es muy difícil a la distancia analizarlo, y sobre todo, no esta causa mínima, pues esta parece ser la menor de todas las causas, la que está en debate oral, y vimos hoy, escuchamos los alegatos. La justicia de Jujuy entiende que el hecho de que Milagro Sala, y esto ha sido confirmado por distintas instancias, no solamente el juez, sino distintas instancias de recursivas, el hecho de que ella esté en libertad podría entorpecer la investigación por algún tipo de incidencia, entre comillas, que podría tener sobre alguno de los testigos o alguna de las partes. En eso se fundamenta el pedido de detención y por eso está sujeta, por más que en esta causa termine, perdón, que termine con una condena condicional, que puede ser una opción en la que está actualmente en debate, está a disposición de otros jueces en otras causas. Sí. Ella tiene prisión preventiva en dos causas. Exacto. Una es por los fondos para las viviendas sociales que le daba el gobierno de Cristina Kirchner. En total le dio 1.400 millones de dólares al gobierno de Cristina Kirchner. Al gobernador Fer le dieron 2.900. Y ella está por el retiro de 29 millones de pesos en efectivo, que los vimos porque está unos días antes del cambio de gobierno. El cajero. El cajero, el bolso, el baúl del auto que llevaba la plata. Y que al momento la preventiva es que le dictan... Claro, la preventiva esa, puede ser con o sin y después detención. Hay un homicidio donde tiene también una figura de ella de complicidad, autoría intelectual, pero esa es la causa más grande que es la de... Pero ahí los testigos han sido amenazados. Eso es Gabriel, que esa es la causa por la cual la dejan detenido. Claro. Porque, digamos, si vos amenazas a un testigo, impedís que el testigo declare, entorpeces la causa. Y aparte, la fiscal Fernández dice en una de las causas, hay una estructura montada en Milagro Sala que le permite la fuga rápidamente. Después uno puede discutirlo. Quiero decir que ya está en el estudio de animales sueltos el diputado nacional Sergio Massa. Después me gustaría consultarlo. Tema ganancias, obviamente, pero también Milagro Sala. Y un tema que hoy aparece, Daniel, Eddy, de muchísimo impacto, que me gustaría saber qué evaluación tienen ustedes de cómo va a llegar a Argentina de una empresa brasileña, Odebrecht. ¿Dije bien? Sí, muy bien. Es así, la pasó testigo. Salió alemán y todo. Salió como en Berlín. ¿No es cierto? Voy a decir otra vez. Odebrecht. Bien. Muy bien. Acento berlinés. Que confiesa uno de sus apoderados que hubo una coima importante en Argentina. Sí, esta empresa constructora, primero es el tema internacional. Como cotiza en la Bolsa de Nueva York, lo que se llama la SEC, que es lo mismo que la Comisión Nacional de Valores aquí en la Argentina, la SEC te puede sacar de cotizar tus acciones en la Bolsa de Nueva York, sería un drama para la empresa. Entonces lo que prefieren es colaborar con la justicia norteamericana, pagar una multa enorme y confesar delitos. Entonces dicen, yo pagué... Existe una cláusula que es prácticas corruptas en el extranjero. Esa es la ley. Eso es una ley para evitar la ley que llega a fondo. Dicen pagar todo este dinero y aceptaron que pagaron sobornos en 12 países, entre ellos en la Argentina. En la Argentina hablan de 35 millones de dólares entre el periodo que va del 2007 al 2012, pero todavía no sabemos en qué obras específicas se pagó. Lo que sí sabemos es que estuvo en el soterramiento del Sarmiento, estuvo en el caso Escanca. Acá hay cuatro causas judiciales, Luis, donde está investigada ya Odebrecht. Una es en el caso Escanca, que había sido nombrada. Otra es en el caso del redireccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, que está nombrado, y paradójicamente el mismo Báez pidió que se investigara a todas las empresas que estaba ahí. La otra es una denuncia que hizo la diputada Graciela Ocaña por la empresa offshore Pim Bront, que esta empresa, cuando se investiga el caso de Lava Jato en Brasil, aparecen mails entre quiénes, entre el gerente de Odebrecht y Manuel Vázquez. ¿Quién era Manuel Vázquez? Manuel Vázquez era el asesor de Ricardo Jaime, el secretario de Transporte. Está preso. Falta un paso más. Claro. Falta un paso más y llegamos a un ministro. Y llegamos a un ministro. A debido. Claro. Yo creo que acá. Y ahí se habla. Perdón, con esto termino nada más. Ahí están. En esos mails se habla de 80 mil dólares que pedía, que reclamaba Manuel Vázquez por un servicio que le había dado Ricardo Jaime. Esa es la causa que tiene el juez Martínez de Giorgi, que ahora va a pedir a la justicia de Estados Unidos que mande todos esos datos poder avanzar acá. Sí, no, esto lo digo como si, una mesa de edición periodística. La pregunta que yo me haría es si, por ejemplo, el juez Ercolini, que está llevando la causa por asociación ilícita en el manejo de la obra pública, no tendría ya mismo que estar escribiendo un exhorto o algo así para pedir la ampliación de la declaración de Odebrecht para ver a qué
instancia concreta se está refiriendo. Porque él dice que pagaron y que pagaron 35 millones y que eran para obra pública. Muy probablemente lo haga con un exhorto internacional. Y vos tenés causas abiertas. Pero tiene razón, le digo, esto fue de hoy. Pero no está muy planchado, digamos, las causas en general. No sé cómo lo habrá recibido Bercolini, supongo que lo habrá visto con atención y no como un espectador más. Y podría librar un exhorto internacional. Eso no lo sé, supongo que será un exhorto, decir, señor juez de allá, permítame hacerle o amplíele con tales preguntas. O puede viajar, como en algún momento ha hecho la doctora Servini. Ahora, si este alto o importantísimo empresario brasileño... El constructor más importante de Brasil. Por eso. Que digamos, está preso hace 2 años. Creo que es el Roca de Brasil. Paolo Roca de Brasil. Si estamos hablando de ese hombre con esa magnitud, no se va a manejar con un perejil del Ministerio de Obras y Servicios. Se debe manejar seguramente... con el uno, que es debido, me él imagino. Dice que son intermediarios. Ahora habría que ver ¿y en nombre de quién? ¿Quiénes son esos intermediarios? ¿Y en nombre de quién? ¿A nombre de quién pedían estos servicios? Según la información que llegó acá, fue a través de intermediarios, dando por hecho que llegaba a funcionarios ahora, del gobierno. Ahora, ¿la compañía tenía no especifica locales? Ni nombres, ni cargos, ni nada. No lo sé. Si tenía socios locales, no lo sé. Hay otra cuarta causa, que es la causa de una denuncia contra Contreras Hermanos, donde Contreras Hermanos fue socio de Odebrecht, y ahí... Hay otro, en este caso, un gerente de Petrobras que dice que también pagó sobornos. Acá es otra causa judicial en la que se ha pedido colaboración a Brasil. Pero ahora es muy importante este tema del exhorto internacional. Y sobre todo, ¿qué es lo importante? Hay una empresa offshore en una isla, en un paraíso fiscal, que la usaba Odebrecht para de ahí pagar, derivar a cuentas ocultas en Suiza y en otros países las comisiones a altos funcionarios del gobierno de Cristina. Pero supongo que Bercolini, conociéndolo, lo va a pedir. Ahora, digo, yo sigo creyendo que de golpe el impulso inicial de las causas de corrupción quedó allí. ¿Qué de la vida de...? ¿Sabes qué? Hay una web para consultar las causas de corrupción. Sobre esto quiero... porque me acaban de mandar una información importante con respecto a lo que estamos hablando. Aparentemente este empresario nombró a un tal Wagner, que era el de la Cámara de la Construcción. Presidente de la Cámara de la Construcción. Que alguna vez Roberto Labaña, en pleno Congreso, antes de irse, anunció, vean la cartelización que hay en la construcción, y lo nombró a Wagner, voló por el aire al poco tiempo. Pero me queda pensando, digo, personajes que nos ocuparon horas y horas. ¿Qué es de la vida de José López? ¿Tenés alguna información del famoso monasterio? ¿De Lópezito? Hoy le confirmó la Cámara Federal el procesamiento por enriquecimiento ilícito. A él y a la monja. Exactamente, eso fue hoy. A Sorinés. Tiene y también causa que tiene Rafecas. También tiene una causa por enriquecimiento ilícito. Bueno, y todo es una incógnita, ¿qué va a hacer cuando avancen las causas López? Mientras tanto, pasará la fiesta de Ezeiza. No sé si hoy le rechazaron la carcelación nuevamente a Báez. ¿Te puedo mostrar algo? Pidió el colega Rusconi. Sí, claro. ¿Puedo mostrar algo? Obviamente. Para mostrarle. Depende que muestre, ahí. No sé. Y bueno, por eso te voy a mostrar que tuvo un problemita. Vean, a ver, ¿podés mostrar la imagen, Lópezito? En el Instituto del Diagnóstico, 8 hombres custodiándolo. Esta es la sección endoscopía. Endoscopía. Parece que tuvo un problemita en la cárcel a las 12 horas y después quedó internado. Y viene Lópezito, mirá, con el casco, le cuesta caminar. Tiene un problemita. Y quedó internado en terapia, en la 4324. ¿Hacía falta hablar que era la sala de endoscopía? Información pura, ya lo sé. Obviamente. Debe tener alguna patología que no puede ser atendida en el Hospital Central de Ezeiza. Por ahí hemorroides, no sé. Ojo, pero digo, con el caballo, Suárez. Sí, no, pero no era... Ojo que el caballo Suárez, otro que está... En Marcos Paz. Caballo Suárez también fue a la endoscopía, ¿no? Sí. 2 por 1 era. Hoy ya viene Suárez está en Marcos Paz. Para de hacer chiste, si no, no podemos... No, perdón. Es información, viejo, no es opinión. En casa del caballo Suárez estábamos en el servicio de endoscopía. Pero en tribunal, el comodoro Pi, lo que se temía es que él pidió por una hemorragia intestinal ser internado de urgencia. Ebrero Tomendi no hubo lugar, esto fue la semana pasada. También en una clínica privada. Esto fue diagnóstico, en el diagnóstico. Este fue en el diagnóstico. Sí. Y en este caso parece que la maniobra era traer algún certificado o exagerado y demás y que pasara las fiestas adentro del Otamendi o adentro de una clínica privada. Claro. Profe, tenés una enorme ventaja hoy. Porque hay otro economista en la sala. No es poco. No es poco.
Te iba a preguntar a cuánto va a estar el dólar, pero vos sabes que es una pregunta que sé que a más que yo te haga a esta hora de la noche. Estoy terminando los cálculos, sí. Tengo los decimales. Ah, ¿y ya te con da? Con 35. Con ¿y los dos de adelante? Estoy terminando. Pero hasta mañana. Con 35. Suscribo, al pie. Que, o sea, es claro, sos cobarde. No, no, yo comparto. Pero en 16, 15, 17, con 35 vale. No sabemos. Con 35. Pero 35. Está subvaluado, está sobrevaluado. Con vos tengo más confianza porque él no me anima una sola vez, se lo pregunto, claro. Yo creo que el gobierno está confortable con un dólar en zona de 16, porque si no el Banco Central no salía a comprar justamente para sostener el precio de la divisa, que en esta parte del año suele caerse porque aumenta la demanda de pesos. Las empresas y las personas quieren más pesos y por lo tanto demandan menos justamente dólares. La pregunta es qué va a pasar cuando en enero esa demanda de pesos caiga en enero y en febrero, si va a volver a tomar un poquito de temperatura. Lo que está claro es que la intervención del central con un billete que mantiene en torno o en zona de 16 tiene un efecto respecto al precio de la divisa, que tiene efectos macroeconómicos, y tiene otro efecto, que hace más barato el blanqueo. También hay que decirlo, porque no es lo mismo que el blanqueo cierre el 31 con un dólar de 16,10 que con un dólar de 15,50, porque no nos olvidemos que el dólar que se toma en cuenta para el blanqueo es 15,81, 14,81. Cuanto más alto esté el dólar sobre el cierre del año, más barato es el blanqueo. No digo que haya, que exista esta intención. Lo que digo es que obviamente el gobierno en zona de 16 está, se siente confortable, si no, no salía a comprar el Banco Central. ¿Coincidís, profe? Con este agregado, una parte de la oferta de dólares es endeudamiento del sector público, nación y provincia. Vos dijiste que Alicia Quine fue autorizada a endeudarse para poder pagar los salarios. Todos siempre estamos al borde del abismo. Ahora, no sé cuánto prometió pagar la provincia de Santa Cruz, pero ponele que haya prometido pagar arriba del 8%, todo el mundo sabe que no lo va a poder pagar, ¿entendés? Lo sabe eso, lo sabe el banco que suscribe, lo sabe esto, lo sabe el otro. Entonces, uno, esto lo tiene que tener con, digamos así, con cuidado, porque empezamos así y después no sabemos dónde terminamos. Entonces digo, parte de la posibilidad que tiene hoy el Banco Central de sostener este tipo de cambio tiene que ver con este endeudamiento y ya sabemos, digamos así, lo que pasa. Pero a cualquier persona que tiene que tratar de exportar o competir con importaciones, a la que vos le decís que tenés el mismo tipo de cambio nominal de febrero, cuando los precios de noviembre o diciembre no son los de febrero, ya te están mirando de otra manera. Es raro. Pero vos dijiste algo que naturalizamos. O sea, Alicia Kirchner pone para que le presten plata títulos que todos sabemos no va a pagar. Y pasa. O sea, lo tenemos todo. Forma parte de la dinámica. Porque ¿sabes? Vamos a ponerlo al revés. Pero perdón. La clave ahí es que tiene respaldo el gobierno nacional. Para. Eso, respaldo quiere decir que se pone el gobierno nacional. Claro. Porque, escúchame una cosa. Si hoy esa provincia no tiene ni para pagar los salarios, ¿me puedes explicar qué maravilla va a ser para después cuando tenga que pagar los intereses y el vencimiento va a tener? Uy, si no, porque el petróleo, Vaca Muerta, raíz cuadrada, Pitágoras. No, a mí no me vendan buzones. Yo digo, la historia del endeudamiento provincial y del gasto provincial, cosa por el estilo, todo para arriba, ¿verdad? Claro. Hasta que en un momento dice, no, ya vamos a lo que vos decís. ¿Por qué? Porque vos fíjate lo siguiente. Si el ministro de Economía de una provincia sabe que finalmente no se pone, no es el que se va a tener que pagar, entonces dice, dale. Cualquiera se pone, claro. Entonces mira al gobierno central. Y el gobierno central dice, che, no te puedes endeudar. Bueno, dame algo. Y finalmente sabemos que el gobierno central es el que paga. Es exactamente lo mismo que pasó con las cuasimonedas. A mí me parece que muy... Las cuasimonedas fueron todas rescatadas por el Banco Central. Entonces finalmente, claro que en el comienzo fue un acto de desesperación, pero vos decís, dale, total, esto lo va a pagar. ¿Patacón? ¿Cómo se llamaban? Patacón, Lecor. La única que rescataron... El Bofe. La única, Bofe, claro, la única que rescataron fue la de Córdoba, ¿te acordás? Secor. Esa la rescataron. Yo cobré en Secor una vez. Todos los demás. Lindo, te daban unas cosas. Pero, antes de que... Quiero que compartamos con la mesa y particularmente con Gaby. Hoy hablamos con el juez que decretó que Carrascosa quedó libre y dijo hay que pedirle disculpas a Carrascosa. Con Violini. Con Violini. Ayer contábamos que Armando Pérez estaba internado con una trombosis. Sí. Entiendo que está algo mejor, en estado crítico, no. pero... El dato que yo tengo es que Armando Pérez está mal, pero mal en serio, y ya lo operaron dos veces, y está grave. A mí me cuentan eso.
Y otro punto muy importante, porque la doctora Servini de Cubría está pensando en aplicar, viste que la doctora tomó una resolución, el 30 de diciembre, sí o sí, tiene que haber elección. Y tomó la siguiente determinación, que si no cumplen, la AFA no cumple, o la comisión esta desorganizadora. La normalizadora. La normalizadora. No normalizadora. Okay, Cristinciano y toda esa gente. Sí. Después te cuento de Cristinciano. La doctora Servini de Cubría, no me importa. Dijo que si no cumplen la orden judicial de convocar asamblea para el 30 del 12, ese día tiene que haber ordinaria y extraordinaria. Las dos, ¿no? Si no cumplen, ella misma toma la determinación de llamarla sí o sí. La asamblea, el 30, la va a convocar ella y si no, va a aplicar sanciones. Y con respecto a la señora Cristinciano... ¿Me dejan decirte algo de Servini? Sí. Banco la decisión. Yo o sea, me parece que es banco la decisión de Servini, que se metió en el tema de la AFA y que dice, no, primero se fundía, ¿te acuerdas cuando se metió en la AFA? Tuvo unos ovarios... Obviamente. Está con los vedores, con Alicia López. Sintió más de una vez que le estaban tomando el pelo. Claro, que hacían la información, que llegaban tarde, que el taxi se perdía. Banco Servini. Que Infantino le tomaba el pelo, que la comisión esta desorganizadora... Normalizadora. Hubo una asamblea en la Conmebol, una asamblea y elección en la Conmebol. Y fue la señora Cristinciano la Rosarina. Sí. Que está en esta comisión argentina, ¿no? De AFA. Y Argentina se quedó afuera de todas las comisiones de la Conmebol. Yo creo que al fútbol argentino lo están dejando en el peor lugar habido y por haber. El único que pusieron es un abogado. El abogado de Tinelli se llama Gil Lavedra. Lo pusieron en la comisión de disciplina. O sea, Argentina perdió todo tipo de representación, el fútbol argentino, Argentina, en la Conmebol. Pero es vergüenza. Ojo lo que decís, si el 30 no hay elecciones, ella los convoca. Ella lo convoca. Y tiene mandato. Y va a haber sanciones para los miembros de la comisión. ¿Eso tiene que ver con lo que está hablando Bursaco allá en Estados Unidos? La confesión... A ver, lo de Bursaco... Aislar a la Argentina del organismo porque van a quedar todos pegados. No, es que van a quedar todos pegados. La Conmebol va a quedar pegada con Bursaco y Fox. Van a quedar pegados varios. Inclusive, acá está Meijner. Servini, sí. Acá está Meijner, el expresidente de Quilmes. Claro. Los dos Meijner. Uno. No, perdón, Meijner, no me equivoqué. Sí, un solo Meijner, sí, efectivamente. Y ahí está esperando Servini. Servini que cumplió 80 años y ya tiene 36 años en la justicia. Sí. Del clan Puccio a la primera recuperación. ¿No trabaja en feria, Servini? ¿No es la jueza de feria? Sí, y tiene la competencia electoral en la nación y en la provincia, que hoy la verdad que lo tiro así, ¿no? El juez, el año que viene tenemos elecciones, y el juez de la provincia de Buenos Aires, el juez Blanco, que falleció, sí, todavía no tiene este sustituto y ya tiene por ahora preventivamente la doctora Servini. Hay una disputa por ese juez de presiones para ver quién se queda, provincia de Buenos Aires. Cierro el paréntesis que te interrumpí, Daniel. No, yo estaba diciendo eso, que es una... Aparte de coleccionar lechuzas, porque en su sí, despacho tiene... Tiene que tener como 400, 500... Ha sido una jueza muy dura. Total. En todo esto. Y controlar las elecciones el año que viene en el Gran Buenos Aires va a ser una cosa donde vamos a tener una elección tan reñida entre... Vamos a tener tres tercios. Va a ser importante y es un juez... Falta un juez con experiencia. Y un juez que conozca. Bueno, a propósito de justicia, hoy el juez Víctor Biolini habló en Radio La Red respecto, es el juez de la casación que dice, señores, presidente la cosa es inocente. 30 segundos de lo que decía Biolini. Yo desde mi punto, desde mi lugar, desde mi miembro del Poder Judicial, la verdad que me siento absolutamente conmocionado. Y si yo tuviera que decirle algo hoy, le pediría yo, como miembro del Poder Judicial, le pediría disculpas a Carrascosa por lo que le tocó vivir y lo que le ocurrió, siendo realmente no teniendo elementos para condenarlo como se lo condenó. La verdad es lamentable. La pregunta que uno le hacía hoy a Biolini, que todo el mundo hace, ¿no la mató nadie? Parecería ser el crimen perfecto. No, cuando uno pregunta, ¿es posible? Cuando uno pregunta un ejemplo de crimen perfecto, le hace Carrascosa. En este caso me gustaría destacar dos cuestiones. Primero, el encomiable trabajo que ha tenido el colega Fernando Díaz Cantón como abogado, a quien conozco y tengo una amistad profesional, como abogado de Carlos Carrascosa, continuando con los recursos en las distintas instancias judiciales. Y en segundo lugar, los demuestra a todos, sobre todo a los legos, que esta es la realidad judicial que en muchos casos tenemos. Desgraciadamente, curiosas interpretaciones en algunas causas llevan a conclusiones como esta, porque acá intervino un fiscal, un tribunal oral, una sala de casación, la corte y otra sala. Así es la justicia, digamos. Puerto bonaerense.
Exactamente. Nadie está generando una duda en cuanto a la interpretación de los otros magistrados. Pero esto es la justicia. Pero digo, esto el, caso García del Sunce, ¿es la excepción o lamentablemente, no sé si la regla? Yo creo que en poco tiempo prescribe. En los 10 meses que queda prescribe. En octubre del año que viene. 10 meses, 11, ya prescribe. No creo que puedan... Estos casos son el ejemplo claro de cuando en un escenario, caso Nisman, en el momento de los hechos no se trabaja debidamente en la escena del crimen y no se protege, después es casi imposible llegar al descubrimiento de la verdad. Sí, Daniel. Y tirar un pituto, el plomo de la bala al inodoro, limpiar la alfombra, eso ¿qué significa de parte de Carrascosa y de la familia? Pero eso, no se le imputa a Carrascosa. Bueno, pero todo... Lo hicieron otros, ¿no? Pero todos los demás jueces deben tener una actitud frente a esos hechos. ¿Sabes lo que dice? Ahora hay otro. Pero no estamos hablando de Carrascosa, vos estás hablando de... El fallo lo menciona eso. Claro, el fallo lo menciona. El fallo dice que es verosímil la versión de los familiares respecto de que creyeron que el pituto era tal y no un casquillo de una bala, que la limpieza fue propia, digamos, se habla de esto. Y por contrario sentido, dice, nada de eso demuestra la autoría intelectual, material de Carrascosa sobre la muerte. Exacto. Así que hayan lavado la escena, de ninguna manera transforma a Carrascosa en el autor del homicidio. Claro, estamos hablando de Carrascosa ahora, no de Horacio García Mesurce. Sí, pero ahora hay que acercar todas las otras causas. Pero eso era en encubrimiento. Sí. Claro. Exactamente. Bartoli fue ya fallecido, John Urti. No hay delito. Horacio no hay García Mesurce. No. El delito no existió, lo que no hay es autores. Sí. Claro. No hay autores identificados. Y desgraciadamente no creo que con el tiempo que ha pasado los haya. Me tengo que ir a... Les paso un papelito por si le quieren hacer una pregunta al diputado Sergio Massa. Hoy nos enteramos que había habido un custodio de la vicepresidente baleado. Baleado en el abdomen. Cuando intentaron asaltarlo en la puerta de su casa, se llamaba Jorge Fusco, es uno de los policías que integra la custodia de los vicepresidentes. Murió. Murió. Acaba de morir. No es la primera vez que un custodio de un vicepresidente muere. En una misma circunstancia, Adrián Falduto fue brutalmente asesinado, rematado con un tiro en la cabeza, cuando custodiaba al vicepresidente Carlos Rucauf, ¿no? Así que hay alta consternación por la muerte de este custodio de vicepresidente. Que se ocupaba del tema de los vehículos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta que le hacer a Massa? Se está cumpliendo una promesa electoral, ¿no? El impuesto a las ganancias no va a existir más. Efectivamente, se termina. Ahora voy allá y me traigo el proyecto. Impuesto al ingreso. Muchas gracias, ¿no? A los felicidades para todos. Igualmente, gracias.